Saludos y bienvenidos a día a día. Oye, qué bien esto de estar a miércoles y que haya un pequeño puente. Bueno, para nosotros ni es puente ni es acueducto, porque el viernes estaremos aquí. Pero tenemos un jueves de fiesta, que no está nada mal, ¿no? Para que la, la semana se haga más llevadera. Pues bien, estamos a miércoles, todavía no es fiesta, tenemos cosas de las que hablar y exactamente vamos a hablar de un taller para padres. Oye, para padres tal cual suena, que yo ya me lo preguntaba, sí, dirigidos al padre, al varón. ¿Y qué es esto? Pues mira, viene organizado desde la Concejalía de Bienestar, desde la Casa de la Dona. Creo que oh, por ahí va, mejor lo preguntamos. Pues bien, yo tengo a uno de los de las personas que se están encargando de llevarlo a cabo. Se llama Paco Panares y está con nosotros. Paco, bienvenido. Hola, gracias. Paco, eh, no sé si me he equivocado de concejalía. ¿Desde qué concejalía es la que se lleva a cabo este taller? Uh -huh. Pues lo, lo impulsa la concejalía de igualdad de, igualdad. de igualdad del Ayuntamiento de Elche y, y lo está lo ha organizado la Casa de la Dona. La Casa de la Dona. Mm. Bueno, el taller ya se ha finalizado. Ajá. Y ahora vamos a hacer un repaso de qué ha sido, qué es este taller. Bueno, es un taller dirigido a padres, a padres, a varones, a hombres uh -huh. que, son, que son padres, idealmente que son padres primerizos, que es su primer hijo, eh, y de cara a trabajar lo, lo, los elementos de los cuidados, elementos de la paternidad uh -huh. y generar un espacio de reflexión entre los propios varones. ¿no? Hay estudios que dicen que si los hombres se, se, se responsabilizan, corresponsabilizan con el primer hijo, luego hay más probabilidad de que sea una pareja eh, más, sólida. Ma, más sólida y con mayor corresponsabilidad. Mm. Y, y bueno, esta ha sido la, la experiencia, trabajar específicamente con papás eh, en relación con la crianza compartida. Bueno, ¿y cómo ha sido ese trabajo? ¿Durante cuánto tiempo han sido estos talleres? Pues comenzaron al principio de octubre, han sido creo que siete sesiones, siete u ocho oh. sesiones, siete ocho sábados. ¿Semanales? Sí, cada sábado en el centro social del Raval uh -huh. estábamos de, de 11 de la mañana a 1 y media. Y ya digo, ha sido desde octubre hasta el 1 de, de diciembre. Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo ha sido ese contacto? Es la primera vez que se organiza, ya han habido varias. Pues es la primera vez y ha sido impulsado por el Ayuntamiento, como decíamos, la Concejalía de, de Igualdad del Ayuntamiento de Leche. La verdad que quiero felicitarlo porque es una iniciativa muy interesante uh -huh. el apostar por trabajar con, con los hombres, con los varones, el, las políticas de igualdad. Y el tema de la paternidad es un elemento que a, a muchos les interesa y están muy, muy, muy interesados en, en acercarse y, y participar. Y bueno, pues, mmm, pues a la forma de contactar ha sido a través de campañas publicitarias, en internet, también los institutos. De hecho, ha habido algunos hombres que han venido porque su hijo le ha llevado la, la, la hoja informativa y se ha escrito, ¿verdad? Y bueno, ha sido por un perfil variado, entre personas de entre 30 años y casi 50. Y, y ya te digo, muy, muy rico y ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria, muy interesante. Bueno, se han resuelto muchas dudas, imagino. Mm. La verdad es que ha es sido un espacio muy, como digo, muy interesante porque hablábamos desde lo personal desde nuestra propia experiencia y a veces los propios hombres por nuestra forma de relacionarnos tenemos mucho más cara a, a la distancia a no implicarnos emocionalmente es un espacio muy bonito de, de intercambio de, de experiencias desde hablar de nuestros pequeños conflictos nuestras pequeñas fricciones y se ha generado un ambiente muy, muy, muy interesante y bueno y, y, la, y se han ido implicando poco a poco y sí que ha habido cambios ha habido personas que que realmente se han abierto y, y luego iban comentando pequeños cambios que han ido experimentando también con sus parejas uh -huh. y ha sido agradable ver cómo se han ido mmm, produciendo pequeños cambios. Y en este intercambio, en este espacio de, de comunicación que se ha generado entre los padres, ¿os habéis dado cuenta que muchos de vosotros compartís casi los mismos problemas o, o las mismas dificultades? Sí, porque realmente a los hombres se nos educa de una manera determinada. ¿no? El patriarcado, el machismo, que no queramos. Se lleva ahí en el ADN. Lo reproducimos, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de que probablemente estamos reproduciendo actitudes machistas. Mm. Y prestar atención a ello para no reproducirlas, ¿no? Y que nuestros hijos no las copien, claro. Claro, y, y porque eso es otra cuestión, ¿no? También transmitimos el Ajá. género, también educamos a veces sin darnos cuenta de manera diferente a nuestros hijos e hijas, ¿no? a la niña como nuestra princesita Ajá. y a nuestro niño como macho de campeón. Y eso va generando eh, digamos unas subjetividades en ellos que luego incluso le condiciona incluso a sus salidas laborales. ¿no? Entonces es interesante que si ser dulce... Es algo bueno para las niñas, también puede ser bueno para los niños. Uh -huh. Y ser valiente para los niños es bueno, también es bueno para una niña. Entonces, es como ser un poco más unisex a la hora de, <laughs> a la hora de, de... educar. Bueno, ¿y esto quién, lo ha quién se ha podido beneficiar? ¿Cuántos erais? Como se, me imagino que esto será ya una cita anual, se querrá seguir realizando este taller. Pues ha sido, como digo, una, como he dicho antes, una experiencia eh, pionera y la idea es que se siga manteniendo, uh -huh. se siga impulsando periódicamente. Y, y bueno, y éramos un grupo de nueve, nueve eh, oscilaba entre siete y nueve personas. Y, y la, lo interesante además es que las personas que han participado quieren con, constituirse como, como asociación y uh -huh. seguir trabajando el tema de las nuevas masculinidades. De hecho, Fíjate. ya tienen, se han puesto un nombre, se llama Hipocampus. Oye, qué bonito. Que es el nombre científico del caballito de mar. Sí, resulta, exacto Resulta que el caballito de mar es un, es un animal muy ...muy corresponsable, porque se, se ocupa de sus criaturas. La, la, la caballita de mar pone los huevos y luego se los da al caballito que los lleva y, se, y, se, y, y es el que los... Es un padre muy comprometido. <laughs> <laughs> el, el nombre tiene su. Tiene sus migas. Creo que se quieren llamar Hipocampus Colectivo de Hombres por la Igualdad, de Elche. Oye, está muy bien porque no lo hay. Además, serían uh -huh. pioneros en ello. Sí, 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 sí. Y bueno, y la idea que tiene es trabajar paralelamente, por un lado, la, la, el análisis de nuestra propia masculinidad, de cómo nos relacionamos, para detectar pues esos pequeños machismos, y por otro lado, hacer una labor más de, de activismo, de llegar a, a más gente, de, de hablar de otras formas de ser hombre más respetuosa, más igualitaria y, y eh, hacer, digamos, activismo, activismo en esa línea. Y en estos talleres, claro, me viene a la cabeza si sí, la gente que, pues los usuarios han sido papás primerizos, pero que sus niños eran pequeños y es cuando han visto que lo necesitaban, o podía ser que ya tenían un, una cierta edad. Los uh -huh. Sí, pequeños. en un principio, digamos, la justificación del proyecto estaba en tratar de llegar a papás primerizos, igual uh -huh. que están los cursos para las mamás cuando, cuando van a dar a luz, pues tratar de actuar con ellos para impulsar la corresponsabilidad pero se abrió y ahí había, había, había papá había papá con hijas de 17 años, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que que compartían otra serie de inquietudes, otra serie de preocupaciones... Que van cambiando a lo largo de, a lo largo <laughs> sí, de los sí, años. Sí, son eran diferentes, pero bueno, al final también había muchos puntos en común y había como un feedback ahí entre todos, interesante. Yo siempre he escuchado eso, no tengo hijos, pero tengo a, a, a amigas y amigos que sí los tienen, uh -huh. y siempre he escuchado que la... Por, de cierto modo las, las mujeres tenemos pues la, la gran suerte de llevar nueve meses en el vientre al bebé y eso nos da tiempo a pues a hacernos, ¿no? A partícipe, ¿no? Uh -huh. Como lo sientes dentro de ti como que te vas adecuando a que viene un bebé, pero que el hombre desgraciadamente como no comparte, sí lo tiene ahí, pero no es lo mismo. Uh -huh. Como que cuando viene se encuentra con el problema de golpe, ¿no? Uh -huh. Es como, ala, está aquí el bebé, ahora viene a casa, tengo un llorón por las noches, ¿qué hay que hacer con esto, <laughs> no? Yo puedo decir que en realidad lo, lo biológico es, en las mujeres es poder generar vida y, y, digamos, y, y dar a luz, uh -huh. pero la maternidad también las muchas mujeres refieren que, que no saben qué hacer, es que se encuentran perdidas y al final en ambos, la maternidad como la paternidad, al final nos tenemos que poner las pilas y, y, nuevo. y tenemos que, que aprender ambos. Parece, pero hay una especie de pátina de que la mujer ya genéticamente ya está Elena, muy orientada eso es. y eso desde mi punto de vista es erróneo. Ese erróneo. Eh, ambos tienen que ponerse las pilas, ambos tienen que aprender. Uh -huh. Es verdad que ella tiene la suerte de, ser de tener la... nueve meses de... para hacerse la idea... <laughs> ...sí, pero una de las cosas que se trabaja también con, con los papás... ...es que no hay que esperar a dar a luz para, para implicarse... ...sino también durante el embarazo... ...que también se es papá ahí, ¿eh? ¿no?... ...claro, y saber que a los dos meses está la angustia... ...a los dos meses y cómo apoyar... ...sabes que a los ocho meses quizás no puedes dormir bien... ...si tienes que bajar al sofá... ...y hacer un buen acompañamiento uh -huh. a, a, a tu pareja... Y, no, y, ...y porque realmente lleva un trabajazo... ...generar una vida en tu cuerpo... <laughs> A mí me hace mucha gracia eso que dicen de, bueno, yo lo escucho mucho, a lo mejor dicen eso de los bebés, no unen, desunen. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso, no? Pues sí, se ha salido también ese tema en, en los talleres, ¿no? De cómo a veces cuando, cuando llega un bebé, pues cómo afecta a la pareja, etcétera, ¿no? y, y cómo hay que cuidar espacios de, para la pareja, sí. eh, eh, generarlos y, 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 y alimentarlos y, y no caerle la dinámica absorbente sí. de, de la crianza. Entonces sí que se refiere eso bastante, ¿no? De que de que se mengua un poco la, digamos, la, bueno, la relación, la intimidad. Y estar de la en el mismo barco, remar mm. en, en la misma dirección, porque en definitiva dos personas con visiones diferentes que, bueno, aunque lleven toda la vida juntos y se conozcan, a la hora de educar a, a un ser que viene, pues cada uno me imagino que tendrá mm. una idea, porque hemos sido educados de formas diferentes y pensaremos que a lo mejor en lo de nuestra casa es lo mejor, en lo de la tuya mm. es lo mejor, ¿no? Mm. Un poco el dar nuestro brazo a torcer y encontrar puntos de unión, ¿no? Mm -hmm. Yo puedo pensar que en una pareja cuando decide eh, estar junta es porque hay muchos puntos en común, y entonces quizás lo, los criterios educativos pueden ser similares, ¿no? a margen de diferencias. Yo pues fíjate, no puedo... <laughs> yo pienso todo lo contrario. <laughs> Ajá, que pueda haber pareja con un to, punto totalmente eh, diferente. Sí, es posible, ¿no? Pero bueno, eh, pues sí, podría ser, ¿no? Pero imagino que una persona que sea muy sensible con los animales, eh, si está con otra persona que, que, que no los trata bien, pues no, 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 no congeniaría. No congeniaría. O una persona que es muy solidaria, otra que es muy egoísta, pues a lo mejor tampoco. Al principio, pues te puede gustar, te puede atraer y puede funcionar, pero luego lo que es ya una pareja el día a día, pues quizás ya van, pueden aparecer fricciones. ...una cosa es el enamoramiento ese arrebatado... Que lo perdido, <laughs> ...y otra cosa es una pareja con la que convivir... ¿no? ...entonces yo creo que hay en lo segundo... ...pues quizás debe haber más puntos de en común... ...de, de, de, de visión de vida, etcétera. Bueno y estamos hablando todo el rato... ...de cómo lo habéis vivido los papás... ...pero bueno, aquí hay alguien que se ha beneficiado... ...por un lado están las mamás... ...pero por supuesto los hijos... ...cómo lo han tomado los... ...ya decías que habían papás que tenían ya hijos mayores... ...adolescentes... ...cómo lo habrán tomado en casa, ¿no?... Sí, estoy, estoy recordando que comentaba un, una persona de las que participó en el taller que una noche a las 3 de la mañana o así se levantó su hija y, la, y, la, y lo llamó a él, cuando siempre llamaba a la madre. Fíjate, había cambiado. Y era la primera vez que había sucedido eso, incluso su pareja le dijo, no, te ha llamado a ti. <laughs> y, y así sentía así un poco orgulloso y, y realmente se han, se han visto pequeños cambios y este es una, un pequeño detalle de cómo... La inercia hacía que siempre llamara a la madre, como era la, la principal cuidadora, y, y el proceso de implicarse del papá hace uh -huh. que, que pueda llamar a uno o a otra, dependiendo un poco quizás con quien haya estado más vinculado ese día. Uh -huh. Oye, ¿qué tiene que hacer la gente que nos esté viendo y que diga, pues mira, yo quiero formar parte de ese taller o incluso de esa asociación que se está formando? Uh -huh. ¿no? Pues mira, este grupo quiere continuar y ya ha puesto tres reuniones. Va a ser los segundos sábados de cada mes. Y nos vamos a reunir, en el, vamos a seguir en el barrio del Raval, porque uh -huh. es un sitio también como muy especial, muy, muy céntrico y como una atmósfera así muy agradable. Y, y la idea es eso, eh, los, como digo, los segundos sábados de cada mes a las 11 uh -huh. en, en el centro social del barrio del Raval. ¿Tan sencillo como eso. eso. Aún así lo publicitaremos en redes sociales, también a través de la Casa de la Dona, y es, vamos a hacer nuestras sesiones de, de nuestras reuniones, pero están abiertas. Entonces, si alguna persona llega, pues alguien se acerca, le explica, le, le introduce, le explica lo que estamos haciendo, lo introduce y participa en la en la sesión. Todo la, muy dinámico. Sí, la idea es hacer una primera parte un poco de trabajar un aspecto de la de la masculinidad, un aspecto de la paternidad a través de, de un trabajo grupal, de, de, de intercambiar experiencias, de reflexionar o apoyarnos en algún documento, y luego una segunda parte de cómo de cómo podemos empezar a participar a niveles so sociales en uh -huh. el municipio, en, en Elche, cómo podemos plantear una actividad, cómo podemos proyectar. ¿no? La, la sociedad ¿no? y, y participar. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que con esto lo que tenemos que hacer es emplazar a la gente, pues que se dirija al centro social del rabar, esos dos segundos sábados de cada mes a las 11 de la mañana, que todavía no saben cómo... Muy sencillo, a la casa dona también allí les van a sí. proporcionar la información. Eso es. Fácil, y sencillo. Sí, pueden llamar a la casa de la dona y preguntar por el taller de paternidades y ahí la van a informar perfectamente. Sí. Pues nada, Paco, muchísimas gracias. Lo pasó genial. He aprendido mucho de hijos. <laughs> a vosotras, gracias. Y a la gente que está en casa, pues nada, me voy a publicidad, pero vuelvo enseguida. Y algo que no me podía olvidar decir, y es que yo sé que mucha gente os vais de puente, y que mucha gente tenéis la gran suerte que habéis podido coger el viernes y hacer prácticamente un acueducto hasta el lunes. Pero para todos aquellos que no tenemos esa gran suerte y que somos unos amantes del trabajo y el viernes tenemos que estar aquí a pie de cañón, os quería decir que tienen una cita, y es que en el Gran Teatro de Elche, el viernes a las 8 de la tarde, tienen una gran obra, una producción a más bien desde Madrid. Y yo la quiero recomendar porque creo que os va a gustar mucho. Voy a leer el nombre porque es muy largo y soy capaz de aprendérmelo. Vamos allá, se llama Agamenón. Volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo. Bueno, con este nombre eh, no sé lo que os podéis esperar. Algo de comedia tiene, pero es una tragicomedia, por lo tanto tienen que ir a verla. Es de Rodrigo García y está dirigida por Eduardo. Mm -hmm. Y pues nada, que lo que tienen que hacer es ir a verla y disfrutar de ella. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues comprando sus entradas en el Gran Teatro y en Instantique. Tener en la taquilla del Gran Teatro hasta una hora antes de la, de la obra de teatro, ¿qué será? ¿Cuándo? ¿Lo han aprendido? Pues este viernes a las 8 de la tarde. Para los que no hacemos puente, para los que quedamos en Elche a disfrutar de nuestra ciudad, que no se diga que este fin de semana no van a tener cosas que hacer. Bueno, un descanso, que me lo merezco, ¿no? Vuelvo ya. Leroy Merlin patrocina este espacio. Llega la Navidad, Leroy Merlin Elche. Hay tantas casas como personas y tantas decoraciones como te puedas imaginar. A todos nos gusta que nuestra decoración refleje nuestra personalidad y si además se ve actual, la felicidad está garantizada. La Navidad es una de las épocas del año que más fuego nos da a la hora de decorar nuestro hogar. Por ello se puede escoger tendencias de diferentes tipos para decorar el hogar de la forma más navideña posible. Si queremos conseguir un efecto de invierno blanco, elegiremos los tonos blancos y azules hielo y materiales como la madera escarchada, el cristal, la rafia y los metales. Los elementos como los muñecos de nieve, los osos polares y estos ratones grises son ideales. Si prefieres una Navidad más natural, tendrás que decantarte por los tonos marrones, beige, dorados, ocres y anaranjados. Aquí los elementos de la naturaleza como las piñas, las hojas, las setas y los materiales como las telas, rafias, maderas y frutos. Si lo que te gusta es la Navidad alegre en familia, pues en Leroy Merlin Elche también te da la opción de crear tu ambiente escogiendo los tonos tradicionales como son el rojo y el verde navideño. Esta decoración nos dará mucho juego a la hora de crear el ambiente. Tenemos un gran surtido de detalles como muñecos de nieve, Papá Noel, casitas de pájaros, bastones de caramelo, figuritas colgantes con forma de galletas, cajitas de regalo y un largo etcétera. Y si lo que quieres es una Navidad llena de luz, pues Leroy Merlin Elche te propone llenar tu jardín, porchada o balcón con los diferentes productos de iluminación. Luces de todos los tamaños y colores, muñecos de nieve, renos, mini arbolitos con luz integrada, estrellas, bolas y todo lo que te puedas imaginar. Entra a la página web LeroyMerlin.es. Y haz que tu casa luzca diferente en Navidad con nuestras deco ideas, como por ejemplo esta. Realiza tu propia corona natural. Si lo que buscas es un adorno llamativo pero sencillo de hacer, esta es una gran idea. Tan solo será necesario una corona navideña grande, una soga, unas bolas navideñas de diferentes tamaños, unos colgantes navideños que combinen bien con las bolas elegidas y un cordón. Ahora, en primer lugar. Atamos la soga a la corona para poder colgarla al techo. Y el siguiente paso es ir atando y alternando las bolas y los colgantes navideños. Y lo hacemos en diferentes alturas. Una vez que lo tenemos todo colocado, pues colgamos nuestra corona del techo. Y así de fácil y sencillo, tenemos una decoidea hecha por nosotros mismos. La chimenea también puede ser un buen punto de decoración navideña. Mira qué idea para transformar tu chimenea en el centro de todas las miradas. Utilizamos un espejo de marco dorado, una guirnalda con piñas y luces, unas bolas navideñas y unos lazos rojos. Y esto es justo lo que conseguimos. Y ya saben que todos los sábados pueden disfrutar de los prácticos y gratuitos talleres que ofrece el héroe Merlin Elche. Y para inscribirte en los talleres entra a www.comunidad.leroymerlin.es y elige el taller que más te guste. Y no lo olvidéis, id a Leroy Merlin Elche y dale a tu casa la mejor Navidad. Leroy Merlin te ha ofrecido este espacio. Estamos muy cerca de ti. En el polígono de Carrús, teléfono 96 661 9200. Abrimos de lunes a sábado de 8 a 22 horas. Pues seguimos en día a día y tengo que decir que tenemos que hablar de uno de los temas más interesantes, o por lo menos la profesional y la persona que tengo conmigo lo hace tan interesante que para mí ha llegado ya a ser parte de mi vida, y es que estoy hablando, por supuesto, de medicina bucal, ¿no? De odontología, odontopediatría y todo aquello que tiene que ver, pues con la salud de nuestra, de nuestra boca, con el equilibrio en la boca. ¿De quién estoy hablando? Pues. Yo, si, si dijese algo de su currículum, a mí me gustaría empezar diciendo que es una apasionada de lo que hace. Por lo tanto, siempre está la última, siempre está renovándose, estudiando, yéndose a congresos, con los mejores y los profesionales más especializados en cada tema. Bueno, sin más, incluso tiene hasta un reposicionador. ¡Uy! Ahí ya he dicho algo más, ¿eh? Porque tiene una patente. Bueno. Eh, eh, especializada y por supuesto en odontopediatría, máster en odontopediatría y odontología por la Complutense de Madrid, escribe en revistas especializadas, es profesora en la Universidad de Murcia, ¿qué más puedo decir? Pues no sé, ¿qué pasamos a presentarla? Pues sí, está con nosotros la doctora Austro, doctora, bienvenida. Muchas gracias, hija, qué bonito suena todo, ¿eh? Oye, me pone ahí por las nubes, qué alegría. Es que a mí me encanta porque yo intento ponerle la misma pasión que le pones. Sí, sí, yo, yo soy muy apasionada, la verdad, y a mí la odontología y, y vamos el tema bucal es que me encanta. ¿Qué vamos a hacer? Además, yo creo que hoy viene a hablar de, de una de las cosas que más gustan dentro de, de la odontología, que es, sobre todo, prevención, ¿no? Uh -huh. Pues mira, vamos a hablar de un tema que yo creo que si la gente nos está viendo, es un tema más que interesante, es el tema de la mínima intervención o mínima invasiva. Es un tema que hoy en día está muy, de, muy en boga, está muy de moda, empezó en Estados Unidos, ahora también lo tenemos aquí... Eh, implantado ya en Europa, y verdaderamente, ¿qué es lo que hace la mínima intervención? O la, la, es lo que se tiende es a la prevención de la caries, es decir, hoy en día hay muchas hipoplasias, alteraciones de esmalte, y lo que se tiende es inicialmente a hacer una cosa que se llama el protocolo CAMBRA. Y eso que, me tiene eso, que explicar eso, que se entiende la cámara. Bueno, es simplemente es como si nosotros rellenáramos, cada vez que viene el paciente, se rellena como una historia clínica más específica. Eso se empezó en Estados Unidos, que lo, que lo empezaron en la, la Sociedad Americana de Odontopediatría y sobre todo el que dirige este tema que le va fantásticamente bien es el doctor Ramos, y lo que, lo, lo que nosotros tenemos que conseguir es que estudiemos la dieta del niño, estudiemos sus hábitos, si el niño se cepilla, si no se cepilla, si come muchas cosas azucaradas, y en función de ese estudio que vamos a hacer sobre el niño vamos a evaluar su riesgo de caries. Uh -huh. ¿Sí? Vamos a analizar incluso a nivel oral de una forma muy sencilla, simplemente como con unos bastoncitos que podemos pasar por la lengua y podemos mirar el nivel del lactobacillus o de streptococcus mutans, que son verdaderamente las bacterias que se van a encargar de la producción uh -huh. de la caries, ¿vale? O sea, que nosotros un niño que llega a consulta ya no solo tenemos, yo esto lo digo mucho, este año he dado muchos cursos a nivel nacional en colegios de odontólogos y también he salido al extranjero, he ido a Washington. Y yo, cuando he hablado del tema de mínima intervención, eh, lo comento mucho porque es muy importante. O sea, nosotros lo que tenemos que estudiar y tenemos que analizar es al niño. Ya no es solo entrar a consultas, se sientan, abres lo, lo, la boca y decimos, tiene dos caries, o tiene una caries, uh -huh. o tiene ocho caries. Porque si verdaderamente nosotros no tenemos en cuenta pues, que los zumos, galletas, batidos son sus extremadamente hábitos. cariogénicos, de que si el paciente, por ejemplo, no se cepilla correctamente o no se cepilla, no tiene sus hábitos de cepillado y no utiliza el flúor, etc., pues va a tener mucho más riesgo de padecer caries. Entonces, si nosotros un niño tiene malos hábitos y se dedica al chupeteo constante de golosinas o a tomar mm, zumos, batidos, galletas, y después no hay un correcto cepillado, al final ese niño va a tener muchas más caries. Y nosotros le vamos a quitar tres caries, pero cuando venga a los seis meses va a volver a tener otras tres más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y que quiero que la gente se conciencie: que verdaderamente el dentista está fenomenal, estupendo. Que tratar a un niño y tratarlo bien es complicado, pero que si se hace bien y, y al dentista le gustan los niños, se va a hacer un correcto tratamiento, efectivamente. Pero si nosotros podemos evitar que a este niño le vuelvan a salir caries, mucho mejor. ¿Vale? Porque, ¿Y los padres van a estar encantados de cambiar los hábitos, esos malos hábitos de sus hijos? Totalmente. Entonces yo creo que, a ver, la gente que nos esté viendo, que tiene niños pequeños o que tiene nietos, hay, hay cosas que, que se las tienen ustedes que tatuar aquí en el brazo para que cuando lo vayan a hacer, <laughs> o algo que le pique o que le salte ahí, que diga... ¡No puedo hacerlo! Eh, no, no se deben de abusar de las golosinas. Son niños, evidentemente, uh -huh. pero hay que pautar las golosinas. Pues un día a la semana... Después de que nosotros tomamos estas golosinas, se deben de cepillar. Si lo pautamos de esta manera, en vez de me tomo una golosina, hace un ataque de ácido sobre el diente. A los cinco minutos, otra, otro ataque ácido. Con lo cual, esos ataques ácidos bajan el pH en boca y producen desmineralización, descalcificación del diente e inicio de caries. ¿vale? Por una, las chuches. Zumos batidos, bueno, pues yo creo que si me vieran los de zumo sol me colgaban. Pero es que son todos extremadamente cariogénicos, o sea, que piensen las mamás que están cogiendo el zumo y diciendo ay qué bien mi niño, se eh, están tomando un que finito. se está tomando un zumo natural, pues eso es falso. O sea, si yo me acuerdo del doctor Ramos en un congreso que estuve con él en Estados Unidos, eh, en Los Ángeles, eh, él tiene catalogados todos los zumos y todas las bebidas, A ti. Y, todas las bebidas carbo carbohidratadas y se ve la bebida y luego esto más o menos de lo que sería azúcar. Es decir, es decir el decir, montoncito. O sea, nosotros verdaderamente de un tetrabric de 30 hay 25 mililitros que son azúcar. Entonces, una... simplemente le estamos dando azúcar, no le estamos dando nada beneficioso. Un zumo de naranja, estupendo. Pueden tomar todos los que quieran, pero deben de evitar el tomar esos zumos porque uh -huh. la succión, chupamos, azúcar en boca, otra vez caries, etc. Evitar, por supuesto, galletas y sobre todo por la noche, que hay mucha gente que a mí me sorprende, tiene la costumbre de la galleta con la leche y no sé qué, ¿vale? Y importantísimo el cepillado. Entonces vamos a hacer un repaso porque llevamos muchos programas hablando de muchas cosas y verdaderamente esto que es básico y fundamental, yo creo que la mayoría de la gente no lo tiene claro. Así que me he traído nuestro Kiko, que aquí ya es súper conocido, Kiko puede saludar, hola. <laughs> ¿Cómo tenemos que hacer el cepillado? Bueno, pues el niño tiene que abrir la boca. Cuando tenemos niños que tienen eh, entre 0 y 6 años, el cepillado lo tiene que hacer el padre o la madre, por la noche, antes de irse a dormir, con el cepillito sin pasta. Después se le pone un poquito de pasta y se le deja que el niño cepille hacia un lado, hacia otro, más que nada que juegue, porque está más que demostrado que hasta los 6 años el niño no tiene habilidad suficiente como para poder hacer una remoción correcta. ¿Vale? O sea que si el papá luego viene, el niño tiene un montón de caries y me dice con tres añitos o cuatro años, es que el nene es que no se cepilla. Bueno, pues que sepan los papás que verdaderamente la responsabilidad, yo sé que la gente está diciendo, madre mía, si yo tengo poco, el trabajo, no sé qué, la casa, que estoy agotado. Bueno, pues esto es que van a ser ni cinco minutos y es tan importante que vamos a evitar que se produzcan caries. ¿Vale? El cepillado. Haciendo movimientos circulares, ¿cómo podemos poner al niño? Pues hay distintas posiciones dependiendo de la edad, pero si son pequeñitos, podemos hacer. O bien que el niño se ponga de pie aquí entre las piernas, nos gira la cabecita hacia arriba como si fuera Kiko y cepillamos, uh -huh. lo podemos tumbar en la cama, incluso y es muy cómodo porque el niño va a estar tumbadito y nosotros vamos a ver perfectamente dónde cepillamos. Y cómo va a ser este cepillado, pues nosotros vamos a iniciar haciendo movimientos circulares, que es la técnica de VAS, uh -huh. y luego vamos a hacer de barrido desde la encía hacia abajo, ¿vale? Y hay que pasarlo por todas las superficies de los dientes, después por donde se mastica y después por dentro, por dentro, ¿vale? Eso tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Cuando nosotros hemos conseguido hacer un correcto, una correcta remoción y cepillar correctamente, después ponemos un poquito de pasta que el niño se cepille correctamente y ya está, ¿vale? Eso para niños menores de 6 años. Para niños mayores de 6 años, pues lo único que hay que hacer es el cepillado. El cepillado lo ideal es que sea tres veces al día, si no se puede tres veces al día, por lo menos por la mañana y por, y por la, la noche. noche. ¿Vale? Y ahora han salido un montón de productos que yo estoy segura que muchos papás habrán ido al centro de salud, a su revisión o les sonará, o cuando le han visto los dientes, le han visto como algunas manchitas blancas en, en manchitas los dientes, blancas. o algunas manchitas de color marrón parduzco. Eso es lo que se llama una hipoplasia. Eso es una alteración del esmalte que va a hacer que el esmalte sea mucho, mucho más débil y que tenga mucho más riesgo de cariarse. Hoy en día no se sabe muy bien, nosotros estamos haciendo un estudio en la universidad para ver el tema de por qué hay tanta incidencia y el tratamiento el, el más efectivo para estas lesiones. Pero verdaderamente no se sabe si es muy bien por tema de factores ambientales, factores genéticos. Sí que se sabe que cuando esas manchitas están localizadas en dientes temporales, dientes de leche, verdaderamente el diente temporal se calcifica intraútero, es decir, durante el embarazo. Uh -huh. Y a partir del momento del nacimiento se inicia la calcificación del diente definitivo. Entonces, si esas manchitas están localizadas en diente temporal, quiere decir que o bien la mamá ha tenido diabetes gestacional o ha tenido algún problema durante Frente el embarazo. El embarazo y ha hecho pues que este esmalte o factores ambientales o genéticos, padres, abuelos, esmalte más débil y ha condicionado que este esmalte sea más débil. Esas manchitas blancas son inicio de caries, ¿vale? Y uh -huh. siempre un niño que tenga esa descalcificación o esa desmineralización va a tener mucho más riesgo de producir caries que un niño que no las tenga. Incluso después cuando cae el diente de leche en Lo, el nuevo. Claro, la cuestión es que a partir del momento del nacimiento, o sea, en el mismo momento en el que se inicia el nacimiento del niño, se inicia la calcificación del diente definitivo. Uh -huh. Entonces, como se calcifican en periodos diferentes, puede ser que si, por ejemplo, ha sido la mamá que ha tenido una diabetes gestacional o algún problema durante el embarazo, no afecte al diente definitivo, ¿vale? Pero si es el, hay un factor genético, verdaderamente sí que nos va a afectar. Y, si, y lo que hay que tener en cuenta es que si ya hay lesión en dentición temporal, vamos a tener más riesgo de que haya lesión en dentición definitiva. Por lo tanto, hay que ¿vale? extremar la precaución. Entonces, ¿qué tenemos para, para, para prevención? Pues gracias a Dios tenemos un montón de armas y un montón de cosas que van a funcionar fantásticamente bien y que son muy nuevas. ¿Vale? Vamos a tener por un lado la aplicación del, del flúor, pero ya no es el típico flúor en cubeta, como más normal, que estamos acostumbrados a lo mejor que en el centro de salud. No. Esto es un flúor específico, el M.I. Varnish, Es un flúor que va a funcionar fantásticamente bien porque lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a pincelar la superficie del diente. Ese flúor queda como adherido perfectamente a la superficie del no. diente y, y va a ir liberando. Fluor sobre el esmalte y vais fortaleciendo nuestro esmalte, ¿vale? O sea que nosotros tenemos la opción de fluor en cubeta, que sería este, ¿vale? Tendríamos la opción, no sé si se puede ver, bueno, si no se ve tampoco, esto es algo más de, más de clínica, ¿vale? El fluor normal convencional, tendríamos el fluor en enjuague o bien fluor diario o bien fluor semanal y después tendríamos la opción fundamental de este barniz que es lo más importante. ¿Y este ese barniz se pone en, ese se pone en consulta, en, en pero consulta. la ventaja que tenemos es que este barniz va a remineralizar mucho más que el flúor que nosotros utilicemos en casa o el flúor en enjuague diario o el flúor semanal y que se debe de poner cada seis meses. Uh -huh. O sea que los padres es como... Eh, le voy a hacer un aporte fundamental y, y maravilloso a ese esmalte para que se remineralice y lo tengo que volver a hacer a los seis meses. O sea, no tengo que estar todo el día enganchado con el flúor que se me olvida, que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Y lo más? ¿Se le puede hacer a cualquier niño? O ¿Se tiene que tener un factor? Verdaderamente, eh, el flúor no... O sea, esto es como todo. Yo, yo tengo una consulta, gracias a Dios, que, de la que estoy muy orgullosa y todo el mundo me intenta vender un aparato para hacer TAC y hacer TAC maselar y TAC mandibular, y me lo intentan vender, y me lo intentan vender, y me lo intentan vender, y yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que ser honrado en esta profesión, y yo no voy a hacer, para que eso me sea rentable, tendría que hacer un TAC casi a cada persona, y yo voy a hacer un TAC al mes, o un TAC cada dos semanas, al paciente que verdaderamente le hace falta necesito, un claro. TAC, entonces como en todo en esta vida, hay que ser honrado, ¿ese flujo le hace falta a todo el mundo?, no, ese flúor le hace falta a los niños que tienen un riesgo de caries alto o un riesgo de caries uh -huh. ya moderado. Como prevención. Claro. Como prevención. Niños que no tienen ninguna caries, pues ¿para qué le vamos a poner flúor? Si es que no tiene ningún sentido. Materiales que funcionan fenomenal, que han salido últimamente, esto, que es un derivado de la caseína, de la proteína de la leche. Lo que hace es que aporta iones fosfato y iones calcio sobre la superficie del esmalte y remineraliza el esmalte. Esto es como si fuera una pasta de dientes, pero no es una pasta de dientes convencional, es una pasta de dientes para tratamiento. Es decir, la gente que nos esté viendo dirá, madre mía, cómo ha cambiado el patio, ya no es la pasta de dientes de la marca que sea y un poquito de flúor para que el nene se enjuague cuando se acuerde. No, es que a día de hoy hay un montón de productos que van a funcionar fenomenal y que podemos conseguir, como en muchísimos países de Europa, que la incidencia de caries en España sea... Cero. Y además son personalizados porque son para cada niño lo que necesite en cada claro, momento. Efectivamente. Entonces, si nosotros tenemos un riesgo de caries alto, que vamos a utilizar, vamos a utilizar el flúor adherido, vamos a poner ese gel en la superficie del diente, que es como si fuera una pasta, el niño se cepilla por la noche, y luego la ponemos por la superficie de los dientes, después no pueden comer nada ni beber nada y directamente a dormir. ¿Mm? Al ser un derivado de la caseína, de la proteína, de la leche, lo que va a hacer es que va a aportar iones fosfato, iones calcio sobre la superficie del esmalte, más el, el flúor, porque esto también lleva flúor. Y ese, ese conjunto de las tres es como si el flúor fuera el vehículo, como si fuera una camioneta, dentro lleva los iones fosfato, iones calcio y nos va a remineralizar ese esmalte. Entonces, niños que tengan caries, que los papás digan: es que no lo entiendo, es que va al dentista y otra vez tiene caries. ¿Mm? Uh -huh. Otra cosa. Eh, ...quiero hacer así como un pequeño inciso... ...porque luego hay muchos papás que me dicen... ...¿cómo puede ser que tenga tantas caries?... ...¿cómo puede ser que se caigan los empastes?... ...bueno, los empastes no se tienen que caer... ...ni en dientes de leche... ...ni en dientes definitivos... ...un empaste bien hecho, no se cae... vale ...yo voy a hacer maquila chula, a mí no se me caen... me no, toca madera, no. ahora basta, basta que lo diga... <laughs> ...para que hoy ¡pop! ...bueno, pero... ...y llevo 20, 21 años trabajando... ...o sea que, eso de que el niño no puede tomar chicle... ...porque luego van al dentista y le... le... ...es que claro, como ha comido un chicle... Es que claro, como ha comido no sé qué, no, perdone, es que los empastes bien hechos no se caen. No se caen, ¿vale? Entonces, que los papás que a, que a veces dicen, ¿cómo puede ser que otra vez tenga caris? Pues que a lo mejor la obturación que le hicieron no estaba correcta. No estaba correcta, ¿vale? Si el niño tiene mucha predisposición o tiene esa hipoplasia, esas manchitas que hemos dicho que son fundamentales, pues importantísimo. Ya saben que hay un montón de cosas que a día de hoy se pueden hacer. Que no es bueno, qué mala suerte el niño tiene caries y qué mala suerte porque le ha salido el abuelo no sé qué. Claro, al, al que no sea tu padre. <laughs> Eso también es fundamental. Claro. Lo malo de nuestra familia, como no, que. Realmente no. no. Bueno, si queréis tenemos un vídeo de un paciente, de un niñito monísimo, que ahora sí pueden que nos lo ponga, para que vean que bueno, luego el tratamiento en niños es complicado. Ay, no sé, se escucha la voz o no. Bueno, nosotros no lo escuchamos aquí, ah, pero vale. sí lo escuchan. Vale. Vale, bueno, pues verdaderamente es un niñito muy pequeño que tiene tres añitos. Yo les cuento historias, les cuento cuentos. Mis enfermeras dicen que soy que es la voz, mi tono de la voz que al final los dejo sopas. Entre que se pone ese dique, y a mí es que los niños me encantan. Les cuento, las niñas me, me pongo con el frozen este que me flipa, la purpurina, y como le ponemos ese plastiquito que lleva un dique y un clam, le mantienes la boca abierta, al niño no tiene que hacer ningún esfuerzo, no le cae agua dentro de la boca, y yo entre los cuentos que le cuento, lo que me invento, Fíjate. Mira qué monada y tiene tres añitos solo. Y está tan tranquilo. Uy, es un amor. Sí. la verdad es que es muy gracioso. Hombre, es una, una, la, la parte de la profesión más agradecida. Si sí, te gusta, claro. Sí, 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 totalmente. A mí es que me encanta, o sea, es una cosa que me encanta. Y lo bueno es que este niño pues luego volverá tranquilamente porque sabe que lo pasó bien, no tiene ese trauma. Claro, el problema, a ver, yo como odontopediatra, o sea, yo... Primero me formé en odontopediatría, después hice ortodoncia en la Complutense. Eh, verdaderamente yo creo que para la odontopediatría es una cosa que te tienen que gustar. Si tú no, no empatizas y si el niño no entra por la puerta y le sonríes y si le cuentas me algo de lo que tú sabes que le gusta, verdaderamente es complicado. Y sobre todo lo más complicado es cuando a lo mejor van a otro profesional, le ha ido fatal y luego hay que tratarlo. O sea que es un, un poco complejo. Pero verdaderamente, si el niño te gusta, haces las cosas bien, los tratamientos se hacen bien, los niños no padecen. Pero si podemos evitar el tener que hacer el tratamiento con lo que hemos comentado de la prevención, pues mucho mejor. Bueno, yo creo que antes de irnos estoy viendo productos en la mesa que no sé si son necesarios explicar, porque nos queda poquito tiempo, pero bueno, con pues, un repasito estaría bien. A ver, bien. aquí tenemos otro material que no hemos hablado nada y si quieres hablamos ahora del doctor Ramos y del lo que se llama el vitremer. El vitremer es un material que ha salido, bueno, no es totalmente actual, pero es un material que se está experimentando. Nosotros ya en la universidad lo estamos utilizando más de dos años y es un material que funciona fantásticamente bien en pacientes, e incluso en niños. O sea, yo lo estoy poniendo casi en bebés. Niños que tienen descalcificaciones, que tienen lesiones incipientes, para evitar que esa caries vaya más y que uh -huh. al final pierdan los dientes, ese material funciona fenomenal porque tiene un gran aporte de flúor. Entonces, nosotros lo que hacemos es que ponemos ese material, quitamos la lesión de caries, ponemos ese material, remineraliza totalmente el esmalte y evita que esa lesión vaya más. Uh -huh. Antes, en un bebé no se podía hacer nada y hoy en día, pues yo ya estoy tratando a muchos niños, y ya le digo, en la universidad lo hacemos mucho y funciona fantásticamente bien. Eso ya es para los más peques? Sí, bueno, eso es. Estuvimos hace poco en un congreso eh, con Patricia Gatón. No sé si tenemos las fotos por ahí, que al pobre Paco lo tenemos loco. Bueno, <laughs> esta Patricia Gatón es una máquina en mínima intervención, en lo que hemos estado hoy hablando, y aparte tenemos muchísima amistad. Al lado está también la doctora Isabel Castejón, que es compañera mía en la universidad. Esto fue un congreso en el que presentamos un trabajo nosotros de investigación, nos dieron el primer premio, que lo sepáis. Oye, qué bien. Eh. Para, para los felicitamos es un placer tenerte aquí, sí. o por lo menos tendría que serlo porque detrás de un premio va otro y eso sí, no se la verdad todos es que días. este año ha sido un año importante, a nivel personal ha sido un poco durillo porque pues bueno, falleció mi padre a principios de año y ha sido muy intenso porque murió de un infarto y mi padre era alguien pero una persona excepcional. Pero, pero bueno, a nivel profesional, no sé, parece que él se ha ido y ha dicho, venga, pues... A la chica, ya que te lo has trabajado, ahí va eso. Te lo vamos, te lo vamos a poner. Sí, Oye, me pues... fui a la universidad, este es el doctor Ramos, él es, ha sido durante mucho tiempo el presidente de la Sociedad Americana de Odontopediatría y nos invitó a una estancia a la Universidad de UCLA, que no sé si tenemos por ahí la foto, que nos fuimos casi un mes y bueno pues yo aprovechando mis vacaciones eh, me, me fui a formar y, eh, y muy contenta pues dar clase en esa universidad para mí fue un orgullo y, y me esforzó mucho porque yo no era una máquina en inglés y, y bueno y, y al bueno, final pues, lo que uno quiere sí. algo le yo cuesta que con pero se le pone mucho y con ganas al final uno consigue lo que quiere bueno, y tú a, al final te vas a hacer americana, ¿eh? Pues me han ofrecido <laughs> quedarme de profe, ¿eh? que lo sepáis. Y mi marido decía, pues vámonos, porque encima pagan súper bien, los horarios son buenos. Y allí no hay muchos odontopediatras. Y encima, que es una especialidad compleja, eh, necesitan odontopediatras, sobre todo en, en Los Ángeles, uh -huh. en Estados Unidos, necesitan gente que, aparte de que domine relativamente el inglés, porque yo tampoco jese a la pera, pero bueno, me defiendo, eh, que sepan español, porque hay mucho hispano. Uh -huh. Está muy cerca de México, entonces es una población con mucho índice de hispanos. Pero bueno, por ahora me quedo en elche con vosotros, que lo sepáis. No se vaya, doctora, a <laughs> tiempo parcial, ¿eh? en las vacaciones, un ratito, a echar un vistacillo por sí. ahí, pero vuelva. Vale, <laughs> tenemos un montón de casos, si queréis los pasamos rápidamente, porque es de mínima intervención, pero a nivel dental. Vale. Mirad, esto es eh, cómo se pueden cerrar diastemas. ¿Antes y después? El antes y el después, uh. simplemente con composites, estos son empastes. Fíjate. Sí, es que hice un máster con Irata, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, y con Autran, esto lo hice el año anterior. Y entonces esto lo he hecho yo en consulta, además es un tratamiento que se hace sin anestesia. Uh -huh. son empastes, composites y lo que va es que ese composite son unos composites especiales, no es un empaste normal y convencional para hacer una caries, pero esos composites son de microrelleno, tienen como mejor pulido, son mucho más estéticos, pero podemos solucionar el problema de un paciente sin tener que limar el diente y esto quiero que la gente le quede más que claro que es importantísimo no limarse dientes, porque cuando limamos dientes y ponemos una corona tenemos mucho más riesgo de que se empaqueten restos de comida, de que se hagan caries debajo de esa corona y que al final se puedan perder esos dientes. Uh -huh. Aquí es su diente es sano y si el paciente algún día, pues yo utilizo unas lupas, unas gafitas así especiales, eh, si algún día se quisieran quitar esos composites con quitar. una fresa se quite, sus dientes quedarían exactamente igual que la primera. Uh -huh. ¿Vale? Este es un paciente que fíjate qué diastemas, qué sonrisa. Y eso, pero eso se puede hacer en menos de una hora, ¿eh? o sea que el tratamiento no es un tratamiento complejo. Ya digo que no hay ni que anestesiar, no sé si se puede ver. Ay, me faltaba ahí una foto del, de la finalización. Bueno, pues si no, vemos este y luego vemos el otro. Y este es el paciente como queda al final, de inicio y finalización. Estos serían como Fíjate, blanqueamientos. Es que el cambio es brutal. Y son empastes. Y son simple empastes. Empastes. No limamos diente. El, diente cuando se, el paciente, cuando se cepilla sus dientes, se los cepilla totalmente normal. Y por lo tanto eh, también será mucho más rápido. Sí, esto es como tenía antes la boca el paciente. Una no pregunta sé. curiosa es: ¿cuánto tiempo puede llevar una reconstrucción eso, así? En este caso, no sé si vemos la finalización, cómo quedan sus dientes. No sé si. Lo, algo, eso. Paco, si. Sí, esto eh, es el principio, esto es como es el los principio. tenía. Esto es como los tenía. La siguiente. Ay. Eh, me, pero nos faltan fotos que. A ver si las podemos ver esas Esta es. estas son las de finalización así es como queda el paciente no sé si habéis visto el antes y el después que incluso no sé si tenemos otra más que se veía el labio eh, es que se ve natural es como si sí. fuera un diente natural lo tenemos un poco al revés, pero da igual porque se ve bien. <laughs> Total. La foto vale. está hecha desde arriba. Entonces, verdaderamente, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros hoy en día con la mínima invasión, con la mínima intervención? Es que se pueden hacer millones de tratamientos sin lesionar el diente, sin limarlo, sin hacerle ninguna agresión. Y la mínima intervención hoy en día, todo el mundo es que se lo tatúe, de verdad, y aunque sea con un pintalabios, es intentar lesionar la menor cantidad de tejido sano. Cuanto menos lesionemos nuestro diente, más nos durarán serán unos dientes sanos, saludables y cuanto más lesionemos, limemos y dañemos nuestro diente, si es necesario hay que hacerlo, peor porque tendremos siempre más riesgo de que se produzcan caries, uh -huh. la encía se subirá hacia arriba y se quedará expuesta, a lo que es la raíz del diente con, la, con el tiempo, mientras que con un composite no nos pasa eso. Si la encía se retrae un poquito, lo único que hacemos con una fresita es pulir, porque es nuestro propio diente, no le estamos haciendo ninguna lesión ni ninguna agresión a ese diente. Y fíjate, y sin tener que pulir el diente, yo es que estoy un poco Bueno, y este es mi equipo? El equipo, que cada vez da, somos más, aquí faltan cuatro personas pues tenemos a Toñi que lleva muchísimos años conmigo, casi 20 años, que está de baja maternal, y los doctores, que como ya sabéis, los chicos, nena, son más felices que todos. Todas ah, las chicas al, el día, la hora, pintándose arregladitas y no, los chicos... A nosotros no me gusta, se me había olvidado. Oye, pues les mandamos un saludo porque están ahí a pie de cañón. Sí, y y además se lo merecen. Son, tengo un equipo del que estoy más que orgullosa, son chicas encantadoras, trabajadoras al máximo. Y, y ya, ya digo, yo creo que lo fundamental es que tienen ganas de aprender, ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. Fíjate, si no quisieran aprender, qué disgusto. Sí, a mí me da algo. Lo que... <laughs> pues doctora, muchísimas gracias por venir y nos vemos en breve. Venga, muy bien, gracias a vosotros. Y a la gente que está en casa me despido, pero nos vemos como siempre aquí en Teleche en Día a Día.